Dicen los expertos que tenemos unos 60.000 pensamientos al día y la mayoría son negativos. Pensar o imaginar es algo que hacemos constantemente, todos los días. Y miles de ideas se cruzan en nuestra mente hasta llegar a imaginaciones incontrolables. Por ejemplo, ¿has pensado qué pasaría si la Tierra girara al revés? Quédate a ver un mundo interesante. Desde hace miles de millones de años, la Tierra gira sobre su eje en la misma dirección, de oeste a este, al contrario de las agujas del reloj. Si se tiene en cuenta el polo norte como punto de vista, esto es común a todos los planetas de nuestro sistema solar, con la excepción de Venus y Urano. A una velocidad de 1670 kilómetros por hora. En nuestro mundo, una rotación completa dura casi 24 horas. Este fenómeno tiene distintas consecuencias, como el efecto Coriolis, que es el responsable, por ejemplo, del sentido en el que giran los anticiclones en cada hemisferio. Pero te preguntarías, ¿qué ocurriría si el mundo gira en dirección contraria? Un equipo de investigadores celebraron recientemente en Austria una simulación que muestra la consecuencia global a nivel climático. Y resulta que el mundo sería muy diferente al que hoy conocemos. Para empezar, uno de los mayores cambios es que el ancho cinturón desértico que extiende desde África Occidental hasta Oriente Medio sería reemplazado por un paisaje verde de clima húmedo y templado. Al mismo tiempo, las dunas cubrirían América del Norte y Sur, hasta el punto de que el sur de Brasil y Argentina se convertirían en los mayores desiertos sobre la Tierra. El sur de Estados Unidos sufriría un brutal cambio climático, desde la humanidad a una aridez absoluta, que significa que no habrá sequedad en el suelo y ni siquiera humedad en el aire. Mientras en Europa Occidental quedarían congelados durante los extremadamente fríos inviernos. Además, según los investigadores, las cianobacterias, un grupo de bacterias que producen oxígeno a través de la fotosíntesis, aparecerían donde nunca antes lo habían hecho. El mundo sería muy diferente. Los desiertos se desplazarían de lugar y cambiarían las corrientes oceánicas. Otras de las causas sería un planeta más verde. Estas condiciones climáticas completamente nuevas en todo el mundo surgirían durante miles de años. Curiosamente, los investigadores descubrieron que una Tierra que gira atrás tiene sus ventajas. En general, sería más verde. La cobertura mundial del desierto se reduciría a la nada, en una cifra insignificante de 11 millones de kilómetros cuadrados. De 42 millones a unos 31 millones de kilómetros cuadrados. Las praderas aparecerían en más de la mitad de las antiguas áreas desérticas y las plantas leñosas brotarían para cubrir la otra mitad. La vegetación de este mundo almacenaría más carbono que nuestra Tierra actual. Como punto negativo, los desiertos surgirían donde nunca lo han hecho: norte de China, sureste de Estados Unidos, sur de Brasil y Argentina. Además, los tirones gravitatorios del Sol y la Luna, existe un abanico de factores que también pueden influir en la velocidad de la rotación, tanto incrementándola como ralentizándola. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar provocado por el deshielo de glaciares o la atmósfera.
Además, hay investigadores que creen que la presencia de vida tiene la capacidad de influir en la velocidad de rotación de un planeta a base de liberar gases como el oxígeno. Pero, ¿hay algo que pueda provocar que gire al revés? El impacto brutal de un gigantesco asteroide, pero seguro que no vivimos para contarlo. La pregunta sería, ¿cambiaríamos nosotros los seres humanos al igual que la Tierra? Déjalo en la caja de comentarios. Esto es interesante. Hasta la próxima, chicos.